Hablar de Chinechita es viajar en el tiempo a aquellos decorados mastodónticos donde se rodaron escenas legendarias, donde se vivieron pasiones y enfrentamientos, donde directores como Fellini llenaron de magia cada uno de estos rincones de cartón piedra. Pero también es hablar de decadencia, de crisis y de la nostalgia de un tiempo pasado difícil de recuperar. Desde su construcción en 1937, en el guión de este imperio ha habido sitio para un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial y un incendio que le redujo a cenizas. Ahora Chinechita Wall, a unos kilómetros de aquí, intenta a base de piruetas y looping la recuperación de la zona. Atracciones de última generación con el sabor de antaño, el encargado de su diseño, Dante Ferretti, director artístico con 3 Óscar en su casa. Chinechita es cine italiano y el cine italiano es Chinechita. Chinechita Wall es la extensión de ese cine que ahora cobra realidad. Una realidad que nos lleva desde los decorados de Cavite al salvaje oeste o a las calles por las que DiCaprio se paseó en Gangs of New York. Es un viaje en el tiempo, es como si estuvieras en el Nueva York de los años 20. 250 millones de euros de inversión y la esperanza de que el año que viene lo visiten 1,5 millones de personas. El reto de Chinechita Wall es definitivamente de película.